retransmitiremos ya los actos que son tradicionales y entre ellos la bajada del camarín de la Virgen, pues ya se ha convertido en uno de los actos más esperados y emblemáticos que volveremos a repetir, junto lógicamente con lo que significa la misa que se celebra el día 8, más lo que es la ofrenda romería que se retransmitirá con todos los medios técnicos necesarios para que se vea con el mismo brillo con que se vive aquí en Teror.